La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 6 de abril, martes de la octava de Pascua. Jesús, el Señor resucitado, nos convoca para que vivamos su vida, para que nos llenemos de su amor y de su paz. Saludamos a quienes nos sintonizan por la radio, la televisión, quienes nos siguen por el canal de YouTube, televida.org.do. Oramos por el eterno descanso de Dionisio Santos Ramírez, William Martínez Burgos, Manuel Delgado, Diácono José Tavera Papín, Pura Amadís, Miguel de León, Iselsa Ovalle y Ramona Edubiges Tavares. Hoy está con nosotros para presidir esta Eucaristía el Padre Gregorio Astacio de la Parroquia San Gabriel del sector Villa María. Gracias por aceptar nuestra invitación. Puesto de pie, iniciamos con mucha alegría con el canto de entrada. Aleluya, Cristo resucitó, la madrugada del domingo. Aleluya, Cristo resucitó, la madrugada del domingo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Reconociendo que somos pecadores ante Dios, pidamos perdón por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabra, obra y visión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que sean por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad.
Oremos. Oh Dios, que nos entregaste los auxilios pascuales, continúa favoreciendo a tu pueblo con estos dones celestes, para que habiendo alcanzado la libertad verdadera, pueda gozar en el cielo de la alegría que ya ha empezado a gustar en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día que Pentecostés decía Pedro a los judíos, todo Israel esté cierto de que al mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Estas palabras le traspasaron el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro le contestó, convertíos y bautizaos todos en nombre de Jesucristo, para que se os perdonen los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa vale para vosotros y para vuestros hijos, y además para todos los que llame el Señor, Dios nuestro, aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones, les urgía y los exhortaba diciendo, escapad de esta generación perversa. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron unos 3,000. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos, la misericordia del Señor llena la tierra. La misericordia del Señor llena la tierra. La palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. La misericordia del Señor llena la tierra. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlo en tiempo de hambre. La misericordia del Señor llena la tierra. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. La misericordia del Señor llena la tierra. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, fuera, junto al sepulcro, estaba María llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan, mujer, ¿por qué lloras? Ella le contesta, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, da media vuelta y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién busca? Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo ha puesto y yo lo recogeré. Jesús le dice, María. Ella se vuelve y le dice, Rabuni, que significa maestro. Jesús le dice, suéltame, que todavía no he subido al Padre. Anda, ve a mis hermanos y dile, subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro.
María Magdalena fue y anunció a los discípulos: he visto al Señor y ha dicho esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, estamos celebrando lo que es la victoria de Jesucristo sobre la muerte en esta octava de Pascua, que llamamos Semana Inalbi, donde hay un ambiente de alegría, de triunfo, de regocijo, de fiesta, porque Cristo ha resucitado. No se ha quedado en la tumba, no se ha quedado en la muerte, no se ha quedado en el desprecio, no se ha quedado en las tinieblas, en la oscuridad, sino que ha resucitado para nuestra salvación, para nuestra justicia, para nuestras esperanzas. La primera lectura que hemos contemplado de los Hechos de los Apóstoles, Pedro en Pentecostés está dando un discurso hablando de la resurrección de Cristo. Los que están presentes se admiran y dicen: ¿qué tenemos que hacer para convertirnos? ¿Qué tenemos que hacer para ser de ustedes? Y Pedro le dice: convertíos y hacerse bautizar en nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y puedan recibir el Espíritu Santo, que es una gracia, uno recibir este Espíritu, el Espíritu del resucitado, que ha vencido la muerte, que ha vencido el pecado, que ha vencido la fuerza del demonio, de las oscuridades, en un mundo tenebroso, lleno de tinieblas y de maldad. Por eso dice Pedro: escapad de esta generación perversa, porque esta es una generación perversa que mata a los niños, las causales, que mata a los ancianos, la eutanasia, y vive en un mundo lleno de pecado, pornografía, robo, engaño, mentira, la tiniebla. Y en medio de ese mundo de muerte y de tiniebla, Cristo aparece. Pasa a ustedes, a los discípulos, es resucitado. No tengan miedo, confíen en mí, yo soy el resucitado. El Santo Evangelio que hemos proclamado de San Juan, María Magdalena, va al sepulcro y lo encuentra semiabierto o abierto, se asoma, hay gente dentro, ángeles. Mujer, ¿por qué llora?, le dicen. Y ella se pone en diálogo: se han llevado al maestro, no lo veo. ¿Por qué llora? ¿A quién busca? Y ella se vuelve y no reconoce a Jesús, que está allí presente, resucitado. No reconoce al maestro. Si tú lo has llevado, dime dónde lo ha puesto y yo lo recogeré, yo lo buscaré. María. Entonces fue que ella reconoció al Señor, al resucitado que estaba ahí en medio de ella. Rabuni, maestro, no me toque. Todavía no he subido al Padre, dice el Señor. Vete y dile a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Interesante este encuentro de Jesús con la Magdalena, con una mujer. Allí en el sepulcro Cristo aparece resucitado, en el sepulcro de nuestra vida. Muchas veces nosotros andamos amargados, desconcertados, turbados, lleno de problemas, lleno de dificultad en nuestra vida. Y ahí aparece Jesús resucitado. No tenga miedo, yo he vencido la muerte, yo he vencido las dificultades. Confíen en mí, yo soy el Señor de la muerte, el Señor de la vida. Una mujer es la primera que anuncia también la buena noticia, la que anuncia la resurrección, la que anuncia el querigma a los apóstoles, a los discípulos: he visto al Maestro. Pidamos al Señor que nos dé a nosotros este espíritu de resucitado, que todo lo cambia, todo lo renueva, todo lo hace diferente. Pero hay que tener un espíritu, el espíritu de resucitado. Fiarme yo del Señor, fiarme yo de aquel que todo lo puede, Cristo Jesús. Así que ánimo, que el Señor nos bendiga. Amén. Amén. Oremos, hermanos, por la Santa Iglesia Católica, para que el Señor se digne bendecirla, protegerla y la asista con su Espíritu Santo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la Iglesia,
por la Iglesia de Dios, para que cada día sea más consciente de ser la comunidad pascual generada por Cristo, humillado en la cruz y glorificado en la resurrección. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por toda la humanidad, para que se extienda por el mundo el alegre anuncio de que Cristo se ha hecho las paces del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con sus hermanos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Padre Santo, las peticiones que te hemos presentado, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Te presentamos el vino y el pan como señal de que nos entregamos. Tu cuerpo y sangre quieres que comamos y así llenar nuestras vidas ansiosas de ti. Te presentamos el vino y el pan hecho de frutas y trigo maduro. Esta es la ofrenda que te presentamos, que será cuerpo y sangre de ti, oh Señor. Pan y vino, tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos. Pan y vino, que compartimos a cada momento. Pan y vino, tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos. Pan y vino, que compartimos a cada momento. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acoge, Señor, con bondad las ofrendas de tu familia, para que bajo tu protección no pierda los dones ya recibidos y alcance los eternos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en la pasión salvadora de tu Hijo, el universo aprende a proclamar tu grandeza y por la fuerza inefable de la cruz se hace patente el juicio en el mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor. Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique tus dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo: tomad y comed todos de él,
porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado sea por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo, lo pasó a su discípulo diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado sea por siempre, Señor. Gloria a ti. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Francisco Soria, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijo de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudado por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Ten piedad. Cordero de Dios,
pecados del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Me persigues con tu amor, amado mío, por un vasto río de misericordia. Este corazón que late desde siempre, sonando fuerte como la aurora, me resigno simplemente a tus mandatos. El candor de tus palabras me devora. El murmullo cuando dices y que me amas. Que tu gracia se me adentre en las venas. Ay, que no sepa yo, Jesús, si es sangre o tú que fluye en mí. Que tu gracia se me adentre en las venas. Que no sepa yo, Jesús, si es sangre tú que fluye en mí. Oremos. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y para merecer la felicidad eterna, prepara los corazones de tu familia, a la que otorgaste la gracia incomparable del bautismo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Un saludo especial a quienes nos sintonizan a través de radio, la televisión, nuestro canal de YouTube. También agradecer a la hermana Carolina Rivas, nos ha apoyado en la proclamación de la palabra, Clarisa Ismael en la animación musical, y agradecer al padre Gregorio Astacio, que ha venido a presidir esta Eucaristía desde la parroquia San Gabriel del sector Villa María. Así es que un saludo de resurrección a todos y a cada uno de ustedes. Y ahora recibamos la bendición. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor resucitó. Al Señor, aleluya. La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presentó la Santa Misa.